Incluso también yo creo que eso es algo que me llevó a escuchar metal y metal cada vez más extremo, hasta por las portadas, güey. Cuando yo estaba ahí en la adolescencia que veía las portadas de... Sí, que parecían sillón rayado, ¿no? Así. Sí, no, sí, los logos, así como que el gato había hecho algo en el sillón. O ramas ahí se habían caído. No, pero por ejemplo, las portadas, ¿no? De De Iron Maiden, por ejemplo. sí. Yo las recuerdo muy gore No, así. o Bueno, no sea. gore, sino. Sí, pero era una calaca haciendo cosas de Ajá. personas. Decías, güey, ¿por qué? O sea, una calaca con audífonos. Y luego en el espacio, güey. O sea, ya si lo ves ahorita es bien ñoño, ¿no? Y es hasta como Sí. inocente. Pero en la época, o sea, si te sitúas en la época, yo me acuerdo que empecé en la primaria, mi mamá me forraba mis cuadernos. Pero en la primaria, ya como quinto, sexto, dije, no, yo voy a escoger qué le voy a poner a mis cuadernos. Y lo primero, me acuerdo muy bien, o sea, ya mi primera así de rebelde fue ponerle a Queen, o sea, porque yo agarraba de las revistas que tenían mis hermanos, porque obviamente mis hermanos escuchaban, uno de ellos escuchaba metal, y entre los dos escuchaban Queen y Kiss, lo que había, ¿no? En la Sí. época. Entonces, para mí era como, ah, Queen, metal pesado, sí, soy malo. Sí. Entonces, si lo ves ahorita, no mames, pues Ajá, ¿pesado de ¿Por dónde? qué un niño de primaria trae a Freddie Mercury que se ve el paquetote ahí de la Sí. portada Así la foto de I de Want to Break Free, no, Sí, no. Freddy vestido de No, mujer. me acuerdo mucho que era Freddie Mercury con un pantalón como de piel rojo, Látex. güey, y No. sin camisa, así cantando, ¿no? Y yo, eso era mi cuaderno de quinto de primaria. Matemáticas, porque Sí. matemáticas es rojo, así, ¿no? Entonces, Las teorías de ahorita. imagínate a la maestra así de. ¿Por qué este niño trae a un señor evidentemente gay en la portada de su cuaderno? O sea, pues no sé, para mí era badass porque es malo y rockero. Entonces, desde ahí, ¿no? Como que vas, pues, retando un poco a lo demás, ¿no? A lo que estás acostumbrado y tratando de salirte de eso que te dicen que es por aquí. No, pero también puede ser por acá, güey. ¿Me entiendes? O me atraía más este rollo que decían, no, no, es que te vas a asustar. Nah, y sí. O sea, Queen en ese entonces era transgresor Sí, o sea, en tu casa o en tu vida cotidiana. yo creo que en cualquier contexto, sobre todo aquí en Chihuahua, cualquier música que no pasaran Que no tratara de Dios o del pan, que no así, ¿no? saliera en la norteñita o en la pantera, era Sí. ya transgresor, ¿no? Imagínate que yo colecciono discos de vinil al día de hoy. Y había un día muy especial. No era cada vez que íbamos al súper, pero yo acompañaba a mi mamá al súper cuando estaba muy chavito. Y de repente me dejaba escoger un disco. En los vinilos los vendían en los Vinil. supermercados Sí, güey, antes. en Soriana, de En cuenta. Soriana. Ibas a Soriana y Hago había. de cuenta, ok. Sí. Bueno, Sí, en Soriana. sí, sí. O sea, no, no había muchos supermercados, güey. O sea, ahorita sí ya puedes Sí. escoger. No, en ese entonces había pues, Soriana y Futurama, que ahora es al súper. Ok. Patrocíname al súper. Puede ser nuevo Don Aurelio. Pero bueno, eso es otro programa. Entonces, yo de repente no te voy a decir que cada vez que íbamos, cada ¿Te 15 llevabas días, uno? pero puede Ajá. ser una vez o dos veces al mes, ¿no? O, perdón, cada 2 meses. Meses. Entonces, siempre era de que, ah, Parchís. Menudo. Mi disco de Parchís. No, los de Menudo eran para niñas. ¿Qué te pasa? Ah, bueno, no sé yo. No, sí, los de No, Menudo. los Jackson 5, que no tienen nada que ver, sí. No, ni Que son siquiera. completamente diferentes. No, el primer disco, porque lo veías en todos lados y porque lo escuchabas y salía, había un programa que se llamaba Video Rock y pues todo el mundo estaba escuchando a Michael Jackson. Y el primer disco que mi mamá dijo, no, es que eso no es para niños. Yo quise comprar el Thriller. O sea, El Thriller. llegamos allá a Soriana y estaba viendo los discos. Y estaban ahí, Timbiriche, pues lo que tú quieras de la época. Sí. Entonces yo vi el Thriller y dije, güey, este es el que sale en los videos. O sea, es el Este es que el de todo mundo. Thriller, Sí, o sea, es el que güey. todo mundo. Sí, o sea, Ajá. todo mundo ha visto. Pasaban los videos todo el día y todos los días. Entonces, ma, ¿me compras este disco? No, no, es que ese no es para niños, me decía. Pero es que yo quiero este. Mejor llévate otro. Acá casi me decía, Llévate mira, tres de estos. aquí está uno de Timbiriche y uno de Parchís y lo. No, es que quiero este. Y fue el primer
el primer disco, o sea, que yo quise, porque siempre era así como que... Ah, ¿no te lo compró? No, sí. Ah, ok. No, sí, sí me lo compró, sí te digo, pero digo, para que tengas el contexto de que ya en la época de Michael Jackson era... No, es que, bueno, por lo menos en mi casa. Sí, a mí me tocó igual. O sea, me acuerdo que cuando estaba joven veía mucho el Michael Jackson agarrarse la pelvis. Y era como que no. ¿Cómo es posible que un hombre esté promoviendo esas imágenes? Y yo, güey, está bailando nomás. O sea. Exacto. O sea... Estás dejando atrás toda la carrera artística de Michael Jackson, todo lo que sí. Su papá le hizo, o sea, todo el avance. Baila mejor que todos los bailarines que contrata y él es el principal, o sea. Exactamente. ¿Por qué? Sí, pero por ejemplo, digo, escuchas o lees la letra de Billie Jean y es un rollo así medio oscurón. De que, ajá, que a lo mejor y dejé embarazada a alguien, pero sí, me vale exacto. Más. Entonces, a mí ni me interesaba, en ese entonces ni siquiera sabía inglés para empezar. ¿Sí me entiendes? Para mí era un ritmo padre, una. Sí. Una sí, la rola la identificas con el mero beat, o sea. Sí. Se defiende sola. Esa y Another Bites the Dust con el puro beat, ya sabes qué canciones. Ya sabes qué canciones. Entonces, para mí eso era, musicalmente, eso era, ¿no? Nada más era la música y eran ritmos padres que a mí. Que si te decían, no, es que eso no es para niños, pues. ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué no? ¿Sí me entiendes? Entonces siempre era el ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ver esto? O sea, ¿por qué no puedo ver esto? Quiero saber por qué porque no puedo. Porque soy tu madre. No, sí, sí. O sea, quiero saber por qué no. Y eso luego te orilla a que sí. O sea, a que te vas y te vas y te vas. Y de repente ya estás escuchando a Cannibal Corpse a los 15 años y ya llegas a tu casa con una portada de dos señores que están sacándole fetos a una mujer y se los están comiendo. O sea, ¿sí me entiendes? Cotidiano, o sea, no, pero te vas ahí, o sea, sí. te vas a ese lado. O sea, de repente ya estás con tus amigos que están igual de dañados que tú, contrabandeando revistas Alarma para ver a los aplastados. O sea, es que literal, güey. O sea, me estás preguntando cómo ahora eres, todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo eres quien eres? Ajá. Pues vas llegando, güey. O sea, pero lo de Alarma, ¿en qué línea del tiempo? O sea, hasta la fecha sigue siendo como que no, hay grupos de Facebook donde no, dicen... No, pero cuando empezó el internet, sí era de que, oye, hay una página que se llama Rotten.com. Ok. Y vienen las fotos del asesinato de Kennedy. ¡No mames! Entonces te metes y de la autopsia de Kennedy. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Que están por todos lados ahorita. Pero cuando empezó el internet, era como que... ¿Qué hay, güey? O sea, ¿de qué se trata el internet? Aparte de señoras desnudas. Uh-huh. No puede ser nada más señoras desnudas. ¿Qué más? Desnudas, ya me... sí. Cinco segundos no me son suficientes. Exacto. O sea, ya vi 10 segundos de señoras desnudas y ya con eso tengo para hasta mañana buscar. Alcancé señoras... hasta las clavículas porque no cargaba la foto, pero ¿qué más? No, justo eso, güey. Entonces empiezas a tratar de buscar el límite y de empujarlo todavía más allá. Entonces, y ahorita Michael Jackson ni siquiera tenía una imagen en el disco de Thriller que tú dijeras. No, el diablo, ¿no? Lo único más la canción, o sea, el videoclip de la canción. El videoclip, ya. Exacto. Lo atrayente para mí también era el videoclip. Que para ese entonces yo no sabía que era el mismo director de American Werewolf in London, que era el mismo... makeup artist de American Werewolf in London y de Aullido, o sea, de películas que. Ajá, que y la también, voz principal del. Y Vincent director. Price, o sea, yo ya había bien. Visto a Vincent Price, no tenía idea de quién era Vincent ¿Estás bien? Price. Sí, no lo estoy bien, ni le he tomado por estar hable y hable. Ok. Pero te digo, todas esas cositas. Sí, esos detalles. Te van haciendo quién eres. Y